recordarles que pueden entrar en nuestra cuenta en YouTube, Aquí es la Cosa, y disfrutar de todos los programas desarrollados previamente y del que estamos desarrollando en el día de hoy. A nivel personal me puedes seguir en mi cuenta de Twitter, @YamilkeEstrella, y también @AquíEsLaCosa15. Ahí vamos a interactuar, coméntanos qué quieres ver en esta Navidad en nuestro programa. Nuestro compañero Charlie, pues en estos últimos días ha estado andando en las calles. En esta oportunidad vamos a disfrutar de esta entrevista que le realizó a una persona que se encarga de entretener, de divertir a la gente, los payasos. Vamos a ver qué dijo él. Vejiga adentro, ¿agua o aire? Agua. ¿Cómo? Agua. ¿Agua? Sí. You know, es la primera vez que yo veo vejiga de agua. Sí, son vejiga de agua. ¿Es verdad? Pero tienen aire de agua. Con agua. Ven acá, tú no te pones guapo, ¿verdad que no? Si la gente te dice, pero tú sí eres payaso. Imposible, porque ese es mi trabajo. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Qué tiempo tú tienes siendo payaso? 8 años. ¿8 años? Sí. ¿Puedo tocar tu nariz? ¿Cómo? Que si puedo tocar su nariz. ¿Que si puede? Toca su nariz. ¿Y para qué tú quieres tocar la nariz? Sí. ¿Eh? Tócate la tuya, ve. Tócate la tuya. Tócatela de nuevo. Ok, payaso, él te quiere tocar la nariz. Vamos a ver. Ven acá, ¿por qué es que la gente tiene como esa intriga de la nariz de los payasos? Eso es una motivación para los niños. Yo veo una cosa diferente en uno, en la cara, y se motivan. Pero eso no te deja respirar bien. ¡Oh, no! Sí, tiene 2 hoyitos abajo. ¿Y se puede vivir de la payasería? Claro, porque así tú trabajas y ganas dinero, tú trabajas. Ahora, en este país hay muchos payasos, ¿verdad que sí? Casi todos. ¿Es verdad? Claro. ¿Seguro? Sí. Mencióname 4 payasos del país. ¿Del país? Sí. Fautomata. ¿Fautomata? Sí, es no, un payaso. ¿Fautomata? Sí, es un payaso. ¿Boca de piano? Boca de piano, Fautomata. Okay. Otro más, mencióname otro. Que sean payasos, que trabajen como yo, o que yo lo considere payaso. No, que tú lo consideres payaso. Michael Miguel. ¿Michael Miguel es un payaso? ¿Y por qué? Da mucha vuelta y mucho escándalo y no le luce. No, es verdad. Si usted presenta, presenta, y si usted es payaso, no hay tanta vuelta. Ok, ¿y Rubio Charlie? Usted... ¿Eh? Más o menos. ¿Qué? ¿Soy payaso o no soy payaso? Claro que eres payaso, me estoy entrevistando. Ah, pues se juntan 2 payasos. Somos 2 payasos. Haciendo payasería. Haciendo payasería. Pero yo tengo una pregunta. ¿Tú eres de los payasos que les gusta darse su petacazo? Yo quizá beba, pero no cuando tenga el traje. Sin traje. Fuera del trabajo. Es verdad. ¿Alguna vez en tu vida nunca te han dicho, uno de los muchachitos le ha dicho a su mami que el payaso huele a ron? No, porque yo cuando voy a trabajar no acostumbro a beber. No, no, tú no bebes nada. Bebo, pero no cuando vengo a ti. Cuando vengo a trabajar, cuando salgo de trabajar quizás sí, pero en el trabajo para venir no bebo. Bueno, para ti, ¿qué es lo más importante en un payaso? Siempre estar alegre. Siempre estar alegre y brindar alegría a través de ti con quien tú compartes. Pero dicen que hay payasos que tienen la cara de tristeza. No es que somos tristes, lo que pasa es que a veces nos pasan cosas en la casa, en cualquier sitio, y tenemos que venir a trabajar con el compromiso y nos sentimos un poquito mal sentimentalmente, y por eso no se nos nota la sonrisa. Pero cuando tenemos que demostrar la sonrisa a un ser humano, se la demostramos. ¿Alguna vez tú has hecho un trabajo y no te han pagado? Te voy a hacer una historia ahora. Siempre hay un juidero. Consérvala. Okay. Una vez tuve una actividad con una muchacha. Me dijo, el cumpleaños es de 4 a 6, ok, hicimos una actividad heavy. La muchacha se me desapareció a las 9 de la noche y yo buscándola, ya tú sabes, tío payaso. Loco por él, ya tú sabes, no te voy a decir más nada. ¿Y se fue con los cuartos? Mi hijo, apareció a las 9 de la noche. ¿Pero no te pagó? Me pagó, pero dime tú, el cumpleaños ha terminado a las 6 y aparece a las 9, ¿con qué ánimo cojo los cuartos? O sea, que se lo dejaste. ¿Cómo se lo voy a dejar si hago trabajar? Ah, yo creía. Cuídate, hermano, ya tú sabes. Continuamos, aquí es la cosa, en este programa, aquí y allá, lo que está.